Quiero mostrarles un pequeño detallito que se puede regalar este 10 de mayo, no solo a mamá, alguna amiga, hermana, alguna vecinita, alguien que estimemos. Es un pequeño detalle, vean. No podemos obsequiar envuelto de esta manera. Si ven, esto está metido aquí. Pueden hacerlos cada cuadrito individualmente como posavasos, como camino de mesa. Ustedes pueden doblar los cuadritos que ustedes quieran, 4, 6, 8, 12. Pueden hacer un mantelito y lo doblan de esa manera. Es muy fácil de doblar por la manera en la que está conectados aquí. Esto lo vamos a hacer próximamente. Espero que les guste. Está muy bonito. Yo lo vi por ahí el gráfico, pero se hacía por aquí, se cerraba y quedaba muy fea la unión. Yo lo hice cerrando por aquí. Igual le hice cambios en esto de aquí porque tenía muchas más pilares y se hacía muy feo. Espero que les guste y estén pendientes más adelante. Yo quiero hacerle a mamá un camino de mesa. Si me da tiempo, le hago un mantelito, aunque sea solo para la parte alta de la mesa. Bien, este será lo próximo que hagamos. Estén pendientes. Para trabajar este proyecto conmigo, consíganse su ganchito del número 14, es con el que yo trabajé este proyecto para que quedara pues no tan aguadito, quedó como apretadito, muy bonito. Hilo cristal, yo compré Cris Omega, ve que viene menos peludito y como más compacto el hilo, más bonito. Lo compré en Chedraui, cristal Omega. Llevo con estos cuatro, llevo, mire, esta era una bolita completa. Esta la tenía por ahí, lo voy a usar. Con esto llevo menos de los 40 gramos. Esto es lo que llevo. Así que, dependiendo lo que van a hacer, está muy bonito, muy económico, hilo cristal. Para que lo terminemos pronto, antes del 10 de mayo, ¿ok?